Ahora comencemos con la lección. El primer tópico del cual hablaremos es el tema de matar. Es un tema relativamente delicado. Todos los cultivadores de la vía recta tienen absolutamente prohibido matar. Lo que la gente común hace, a nosotros no nos importa. Es imposible que todos se vuelvan cultivadores de Falun Gong. Nosotros solo hablamos de cómo deben actuar los cultivadores. ¿Por qué en la historia muchas escuelas de cultivación han tomado el tema de matar tan seriamente y todas prohíben matar? Porque las religiones enseñan que matar puede generar karma. Yeah. El matar puede generar mucho pecado kármico para uno mismo, entonces nunca más podrá cultivarse. Como hemos dicho, el hombre ha llegado a este punto con karma sobre karma, es muy peligroso. Pero he también dicho que dado que al hombre todavía le queda naturaleza Buda, en fin, enseñamos otra vez la ley. Por supuesto, cuando comencé a hacerlo, otros decían, el hombre está ya en ese estado y todavía tú traes esta ley. La implicancia es que la moralidad de la humanidad está ahora muy corrupta y el karma es inmenso. En el pasado, el budismo original básicamente matar vida se refería a matar seres humanos. Eso fue lo más serio. Si uno había matado a un ser humano, entonces esta persona ya no podía practicar la cultivación. En el curso del desarrollo del budismo, matar animales grandes, como el ganado, gradualmente se tomó muy seriamente. Con el tiempo, el budismo mahayana, el cual se ha venido desarrollando hasta el presente día, también considera las vidas pequeñas muy importantes. Finalmente, en el curso del desarrollo, algunos monjes han llegado al extremo. Tienen miedo de aplastar a una hormiga o gusano al caminar. Caminaban dando saltos, miraban al suelo antes de dar un paso. Vivir de esa manera es muy agotador. Ustedes saben, cuando practicamos la cultivación, debemos cultivarnos en forma abierta y dignificante. No lastimamos intencionalmente a ningún ser viviente, pero nosotros los seres humanos debemos tener un ambiente de vida humana y una forma de vida. Cuando no es intencional o cuando en el camino pisas a algún insecto, yo pienso que es porque en el mundo de los organismos también está el tema de equilibrio ecológico. Quizás había llegado al fin de su vida, estaba destinado a morir. Tal vez sea así, porque como les he dicho, no lastimamos intencionalmente a ningún ser viviente, pero tenemos que tener nuestra manera de vida, nuestro ambiente y condiciones de vida. No debemos ser meticulosos e irnos al otro extremo. Aquello también es un apego, ¿no lo es? Yo diría que es un fuerte apego. Si te basas en esa lógica, al momento que bajes el pie no habrás aplastado a ningún insecto u hormiga, pero en nivel microscópico, ¿a cuántos microorganismos y más pequeños insectos has aplastado? Un número incontable. Entonces, ¿esto no es matar? Digamos que no podemos mirar este asunto de esa manera. Lo que debemos hacer es cultivarnos con grandeza, noblemente, comenzando con magnitud y elevándonos a nosotros mismos. No debemos ir a ningún extremo. Entonces, ¿por qué el asunto de matar es tomado tan seriamente? Las religiones tienen su manera de explicarlo. Aquí les contamos sobre la situación real como nosotros la vemos. La gravedad de matar se basa en dos aspectos. Uno es que descubrimos que cuando una persona nace, hay un tú que nace en muchas, muchas dimensiones. Ellos son iguales a ti y son llamados con el mismo nombre.
y lo que hacen sus vidas generalmente es casi igual. Por supuesto, hay diferencias en aspectos menores, pero en general es prácticamente lo mismo. Dentro de un cierto límite, en todas las dimensiones del universo, hay uno tú que ha nacido. Yo digo, el humano es muy complejo. Sus relaciones contigo son similares a los diagramas científicos de moléculas donde una bola se une con la otra por medio de una línea, una bola se une a la otra por medio de la línea cruzando en todas direcciones. Es un poco parecido a esas conexiones. Y tú eres el centro. Como sea, al mismo tiempo, ellos son seres vivientes que existen independientemente y cada uno de ellos también es tú. En un cierto sentido, esto podría llamarse tu ser totalmente integrado. Luego, aquí hay un problema. Si dentro de todos estos hay uno tú o hay un ser viviente que no ha completado su curso total de vida y de pronto muere a mitad de camino, sea que ha sido asesinado o que haya muerto de muerte natural o que el hombre haya producido un desastre, de aquello surgirá una situación muy peligrosa. O sea que este ser que ha muerto no tendrá un lugar donde ir. ¿Por qué no tiene un lugar donde ir? Porque el ser completo al cual corresponde tiene que esperar hasta que todos ellos hayan completado su curso de vida. Solo después podrán ir juntos en búsqueda de su destino final. Pues lo que entre ellos ha muerto no tiene dónde ir y tiene que seguir esperando. Y este caso de espera es realmente muy seria. La gente habló en el pasado. En el pasado, los monjes hablaban de elevar las almas de ese sufrimiento hacia el siguiente mundo. El significado real de elevar las almas es el de elevar a esta gente, las almas solas y fantasmas sin hogar, los que no tienen un lugar a donde ir. Eso es lo que las religiones dicen. Pero como nosotros vemos, en efecto, él ha caído en un estado de gran sufrimiento. Pues realmente odia a la persona que destruyó su vida. Y durante este periodo de tiempo en su vida, continuará odiándolo y en su mente creará karma, produciendo constantemente en el aire masas de karma y empujándolo sobre la persona que destruyó su vida. Por lo tanto, el asesino, la persona que mató, estará constantemente acumulando karma. Aún más, si matar por sí mismo generará una gran cantidad de karma. Bueno, los seres vivientes en un estado de gran sufrimiento y por un periodo largo de tiempo. Pues ese es uno de los aspectos más serios. Hemos visto que realmente es así. Hay otra situación, porque la vida de una persona, de cuando él nace, cuando él ha completado su tiempo de vida, como dije, cuando nace uno puede ver la existencia de toda su vida completa. Entonces, ¿la existencia de su vida se forma naturalmente o la dispuso alguien? De todos modos, no es accidental. Si en realidad su vida fue dispuesta por alguien, no solo es su vida. Toda la gente tiene que venir a esta sociedad y hacer toda clase de trabajos. ¿Cómo ellos completan el curso de su vida entera? ¿Qué clase de relaciones sociales ocurren entre ellos? Todas estas cosas están equilibradas y dispuestas. Si un ser viviente muere, el orden social arreglado por seres superiores quedará estropeado, porque uno tiene conexiones con otros a través de su trabajo. Las cosas que él produce beneficiará a otros. De todos modos, varios aspectos de conexiones sociales se arruinaron. Por eso, después de que esta persona mata a alguien, incluso ese ser superior no le perdonará. Piensa todos. ¿Puede esta persona todavía practicar la cultivación? Es así de serio. En el pasado, esos cultivadores de las pequeñas vidas mundanas, sus maestros no fueron de altos niveles. Si una determinada persona mata a alguien, incluso su maestro podría estar en problemas. Esa es la razón. Pues el tópico de matar, como lo vemos, en efecto, es muy serio.
También involucra la cuestión de la bondad y la benevolencia, especialmente la cultivación de la escuela Buda tiene que hablar de la compasión. Sin compasión no puede ofrecer salvación a los seres vivientes. Entonces, ¿acaso matando muestra la falta de compasión? ¿No se involucra el tema de la compasión? Cualquier cosa tiene una relación de causalidad. No importa cómo pienses. Tal vez tú debiste algo a otros en el pasado, pues eso viene a lastimarte. Puede que ese sea el caso. Por supuesto, haciendo malas acciones, si una persona sin detenerse un instante intenta hacer algo malo, está fuera de control. Al hacerlo, genera karma. Esta es la situación que hemos visto, por eso hablamos a todos acerca de este tema y es extremadamente serio. Aún más, hemos descubierto que las vidas de muchos seres vivientes son las mismas que las de esos seres humanos. Si es verdad lo que el budismo enseña acerca de los 6 días de reencarnación, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los espíritus de otros animales y el espíritu primordial de un ser humano? Por supuesto, si hay tiempo, les daré ejemplos de estas cosas usando los descubrimientos científicos modernos. Por eso tenemos que hacer hincapié en este tema seriamente. Si quieres practicar la cultivación, cultivate en Falun Dafa, entonces no puedes matar más vidas. Por supuesto, aquí estamos en el sur, especialmente en verano. Si no comes algo mientras está fresco, se va a pudrir pronto y apestará. De todos modos, lo que hacemos es enseñar la ley a los practicantes. No le estamos diciendo a la gente común cómo vivir bien. ¿Cómo se debe tratar este tema? Yo pienso, bueno, cada uno debe decidir por sí mismo. Hablando de matar, como ya dije, no debemos convertirnos en meticulosos cuidando aspectos triviales como el de tener miedo de aplastar una hormiga mientras caminamos. Si lo miras de esa manera, en vista de que todo lo que comemos está vivo, todos deberíamos atar nuestros cuellos y dejar de comer y beber. Entonces, ¿cómo podríamos practicar la cultivación? Por eso no podemos hacer esto. Hay quienes incluso preguntan, ¿y los moscas y mosquitos? Hay muchos mosquitos en el sur. ¿Qué hacemos? Pican todo el año. Y las moscas son sucias. Tú eres un practicante, por eso no tienes miedo de una enfermedad. ¿Pero qué ocurre con los niños? Las moscas pueden traer gérmenes. Yo digo que es fácil de tratar. Puedes sacarlos afuera. Saca las moscas, no es problema. Por supuesto, esos mosquitos son difíciles de sacar. Si mantienen quietos en lugares oscuros, cuando tratas de sacarlos, no se mueven y por la noche salen nuevamente a picarte. Creo que esto debería tratarse del siguiente modo. Yo digo que los seres humanos deben tener un ambiente humano de vida, un espacio de vida humano, una forma humana de vida. Si un mosquito pica a la gente y tú lo aplastas, si mataste, entonces lo mataste. Porque como practicante no les temes, pero si los niños en tu familia fueran picados, no están tan bien. Si contraen una enfermedad contagiosa, dicho problema existe. Por eso, si lo mataste, entonces lo mataste. De todos modos, no estamos lastimando a seres vivientes sin razón alguna. Pero esto está limitado solo a esta clase de cosas. En otros casos, si mataras a alguien solo porque te molestó, no está permitido. Puedo darte también un ejemplo. Hace 2.500 años, cuando Sakyamuni enseñaba la ley en la antigua India, había un cuento. Un día Sakyamuni quiso tomar un baño, estaba en el bosque, por lo tanto las condiciones eran muy pobres. Pidió a uno de sus discípulos principiantes que limpiara la bañera para él. La bañera estaba, pienso, probablemente no era como las modernas, tal vez era de piedra y no muy pulida. Su discípulo fue a limpiar la bañera para él, pero la encontró llena de insectos. Como era una bañera de piedra, había insectos pululando por todos lados y era difícil sacarlos. Aquel discípulo principiante vio que si sacaba los insectos, los podría matar. No hizo nada porque habría sido considerado matar. Regresó y le dijo a Sakyamuni, venerable maestro, hay insectos pululando por toda la bañera. Quiere decir que para limpiar la bañera tendría que matar a los insectos.
Sakyamuni, sin mirarle, dijo solo una oración. Le dijo, ve a limpiar la bañera. Sakyamuni le dio la orden, por lo tanto él fue, pero luego nuevamente regresó. Él pensó que Sakyamuni tal vez no había entendido lo que le había dicho, por eso le dijo, venerable maestro, la bañera está llena de insectos. Si limpio la bañera, tengo que matarlos. Viendo que el discípulo todavía no se iluminaba, Sakyamuni dijo, es la bañera que quiero que limpies. De pronto, el discípulo se iluminó. Entonces limpió la bañera y Sakyamuni tomó un baño. Eso quiere decir que no podemos dejar de caminar porque hay insectos en el suelo, ni podemos dejar de bañarnos porque hay insectos en la bañera. Los vegetales y los granos son seres vivientes, entonces deberíamos atarnos nuestros cuellos. No se puede. Como seres humanos, justamente vivimos así. En el pasado se consideraba muy importantes los seres vivientes grandes. Los pequeños seres vivientes también son tomados muy seriamente. Tratamos en lo posible de evitar matar, para evitar afectar cosas, pero debemos mantener nuestro ambiente de vida y eso tampoco está mal. Y lo dicho hasta aquí, digo que hay algunos maestros de Qigong fraudulentos y falsos, quienes también hablan acerca de la cuestión de matar. ¿Pero qué es lo que dicen? Dicen que se permite matar en el primer y décimo quinto día del mes de calendario lunar chino. Y algunos también dicen que está bien matar a aquellos de dos piernas. Entonces, ¿acaso estos de dos piernas no son seres vivientes y el matar a la gente en el primer o décimo quinto no es pecado? Sé que un maestro Qigong, sea falso o genuino, por las palabras que salen de su boca, puedes decir si él es perverso o virtuoso. Hablando del tema de matar, hablamos sobre comer carne. Hay quienes preguntan, ¿comer carne equivale a matar? Comer carne no equivale a matar. Tú no fuiste quien lo mató, solo tienes apego a la carne. Hablando de comer carne, primero hablaré sobre el asunto de los apegos. La carne es muy sabrosa y comerla es muy adictivo, por eso hay gente que no tiene apetito si no hay carne. No quiere comer si no hay carne. ¿Por qué? Porque es muy sabrosa, es adictiva, por eso la gente desea comerla. Por supuesto, para la gente que asiste a este seminario, no le dije que a nadie que dejara de comer carne de hoy en adelante. No lo dije. Nosotros tenemos nuestra manera de tratar este asunto. Primero hablaremos acerca de comer carne. El comer carne es un apego muy fuerte. Practicar la cultivación exige despojarse de este apego. Abandonarlo. Piensen todos. Acabo de decir que es un apego. Cuando enseñaba un seminario en el noreste, había tres personas que salían del parque caminando. Era por la mañana, llegaba a la entrada del parque, y esas tres personas salían del parque gritando fuerte. Uno de ellos dijo, ¿qué practica con sin comer carne? No comer carne, si tuviera que dar 10 años en mi vida, comería carne. Él dijo, abandonaría 10 años de su vida por comer carne. Piensa, qué apego tan fuerte a la carne. Inclusive abandonaría su vida por ella. Entonces, ¿no debería eliminarse este apego tan grande? Sí, debe ser eliminado. El principal objetivo de no dejarles comer carne es quitar este apego, el apego que la gente común no deja. Estamos enseñando la ley. En el tiempo de Sakyamuni enseñaba de acuerdo a los preceptos de su escuela. No enseñó los principios amplios de la ley. En realidad, el verdadero significado de no dejar que comas carne es el de que abandones todas las diferentes clases de apegos. Y no está limitado solo a la carne. Supongamos que dices, a mí me gusta comer esta clase de alimento, me gusta comer esta clase de alimento. Todos son apegos, deben eliminarse. Pero ¿cómo tratamos este asunto en nuestra escuela? Nuestro sistema enfatizamos que la ley cultiva al practicante, lo cual también es llamado el gong cultiva al practicante. Cuando no estás practicando, el gong está cultivándote. Por eso surge de tu gong una cantidad de estados. Algunos lloran cuando practican. Algunos practican y les aparece ese estado. A otros aquel estado.
Hay algunos que no pueden comer más carne con la práctica. ¿Por qué? Porque en nuestro gong hay algo que elimina tus apegos a la carne. Por eso tú no tienes que decir simplemente dejaré de comer carne de hoy en adelante. Por supuesto, los que antes no comían carne continúan de esa manera. Está bien. Ahora estamos hablando acerca de nuestros cultivadores promedio. Y no les dije que dejen de comer carne, pero encontrarán que mientras siguen practicando nuestro Falun Dafa, de pronto un día no pueden comer carne. Cuando huelen carne, les disgusta, apesta, y si la comes, querrás vomitar, tendrás náuseas. Está garantizado que así sucede. Por supuesto, la gente es diferente. Hay quienes normalmente pueden comer un tazón de carne. El deseo de aquella persona es muy fuerte, pero a su nivel, aquello que eliminará este apego aún no es lo suficientemente fuerte. Pues mientras encuentra que la carne no es apetitosa, puede seguir comiéndola, pero una vez que lo hace, le dolerá el estómago. Eso también le dirá que ya no debe comerla más. ¿Significa eso que de hoy en adelante no tendremos afinidad a la carne, que nunca comeremos carne? No, no es así. En nuestro sistema, el propósito principal de la cultivación no es tener que abandonar algo materialmente. El propósito principal es eliminar sus apegos humanos comunes, cosas que no puedes dejar de lado. Por eso, cuando ese apego desapareció un día, descubres que puedes volver a comer carne. Ya no te desagrada, y cuando la tomas y la pruebas, está bien. Luego puedes comerla, no hay problema. Si puedes comerla, sigue adelante. Si no debes comerla, naturalmente no vas a poder comerla. Cuando puedes comerla de nuevo, es porque tu apego ha sido eliminado. Y cuando comas carne otra vez, encontrarás que no es más sabrosa. Cuando la cocinas en casa, comes con ellos y cuando no, no piensas en ella. Entonces, este apego se fue. La meta ha sido alcanzada y no nos importa si de aquí en adelante comes carne. Pero practicar la cultivación entre la gente común es complicado y nunca sabes cuándo surgirá nuevamente ese apego tuyo. Si siempre se cocina carne en tu familia y la hueles siempre, puede que te vuelvas adicto una vez más. Por lo tanto, esta situación puede repetirse muchas veces. De pronto, algún día no serás capaz de comer carne nuevamente y después de un tiempo, después de que ese apego ha sido eliminado, puedes comerla nuevamente. Por supuesto, en nuestro sistema, usualmente la duración es muy corta. Normalmente tarda 2 meses. Algunos en solo 1 o 2 semanas eliminaron este apego, porque normalmente ellos no están muy apegados a la carne. Eso pasa muy rápidamente. A alguna gente les dura un tiempo, pero no pasa de medio año. En casos normales, no excede el medio año. En la mayoría de los casos, tarda 1 o 2 meses. Si quita este apego, ya está bien. Eso es a lo que se refiere el tópico de comer carne. En el budismo original no se habla de la abstinencia de comer carne. Cuando Sakyamuni guiaba a sus discípulos y les enseñaba la ley en los periodos antiguos, no había preceptos para la abstención de la carne. Ahora la carne es considerada como juen y está prohibida por los preceptos. Actualmente, yo digo, el budismo de hoy es un budismo reformado. Porque cuando Sakyamuni estableció el budismo, no había preceptos en contra de comer carne. Él también quiso eliminar los apegos de los humanos a varias comidas, pero no mencionó solo la carne. Como ya dije, es inaceptable que tengas apegos a cualquier cosa. Si te gusta comer alguna comida en particular, encontrarás un día que aquella te provoca náuseas tan pronto la ves o tendrás acidez y no la podrás comer. Eso es para eliminar tu apego. Eso también puede pasar con otras comidas. Cuando Sakyamuni enseñaba la ley en los primeros años, cuando enseñaba sus cosas en la India, ¿por qué no enseñó acerca de la abstención de comer carne? Porque en aquellos tiempos la población del mundo aún no era muy grande. Muchas regiones no estaban desarrolladas y el área de agricultura en todo el mundo era muy limitado y la tierra estaba cubierta de selvas y lagos. Había muy pocos granos. Además, recién aparecida la sociedad primitiva, mucha gente vivió una vida nómada. Incluso dependió de la cacería para vivir. Por lo tanto, en aquel tiempo, en algunas áreas, la carne fue una parte primordial de la dieta. El alimento era muy limitado y no daba lugar para ser meticuloso. ¿Por qué? Sakyamuni condujo a sus discípulos a mendigar por comida.
El propósito era que los monjes no tuvieran los deseos de la gente común. Los seres humanos no pueden dejar de lado el dinero. Yo no les permito tocar dinero, les haré abandonar sus hogares. A la gente le gusta esto o aquello. No permitiré que tengas nada de eso, excepto tu tazón para mendigar y forzarte a que abandones varios apegos. Por supuesto, apegos humanos. Es muy difícil para un ser humano practicar la cultivación. Sus apegos pueden surgir en cualquier momento. Después, algunos monjes comenzaron a comparar sus tazones de mendigar. Mira cómo la piedra está esculpida, es lindo. Otro dijo, el mío luce bien. Y algún otro dijo, el mío es de plata, de bronce o de jade. Entonces comenzaron a comparar sus tazones de mendigar y algunos comenzaron a colectar tazones de mendigar diciendo, conseguí uno bueno, lo guardaré, guardaré unos pocos tazones de mendigar. Sakyamuni vio eso y les dio a todos una lección de la ley. Centrándose en el tópico, de tazones de mendigar. Él dijo, no se apeguen a esas cosas. Si quieren estar apegados a estas cosas, regresen a casa. Hay muchas cosas buenas en sus hogares. Anda y coléctalas. Por lo tanto, ¿por qué atesorarías un tazón de mendigo? Les dio una lección de la ley justa acerca de los tazones de mendigar. Y ese tiempo, como yo dije, la vía de cultivación por la cual Sakyamuni guiaba a sus discípulos apuntaba al máximo a eliminar apegos. Entonces, al hacer eso, naturalmente los monjes no trabajaron en la agricultura. No hicieron negocios, por eso la fuente de alimentos se convirtió en un problema. ¿Qué hicieron? Guió a sus discípulos a mendigar por comida, mendigando por limosna. Y en esos tiempos, los granos y otros alimentos eran muy escasos. La gente te daría lo que estuvieran comiendo o incluso sus obras. En muchas regiones, carne era la dieta principal. Cuando terminaban de comer, si les sobraba un poquito, te lo daban. ¿No te quieres? Entonces era difícil obtener un tazón de comida por día. Y la tierra estaba escasamente poblada. Es así que no se prohibía comer carne. No había preceptos en contra de comer carne. Pero en aquellos tiempos hubo prohibiciones a comidas llamadas huen. Ahora empezaron a llamar a la carne huen. Los alimentos huen a los que se refirió no incluía la carne. Ahora empezaron a llamar a la carne comida huen. Ustedes saben, la ley de Sakyamuni puede resumirse en tres palabras: precepto, concentración, sabiduría. Los preceptos eran para alcanzar concentración. Eso fue el principal núcleo de su escuela. Es decir, tiene que sentarse en meditación y cultivarse verdaderamente. Ven cómo los monjes hoy en día tomaron la lectura de las escrituras como una tarea principal. Bien, leer las escrituras como tarea principal también está bien, pero también tienes que cultivarte. Ellos no lo hacen. Incluso muchos monjes ni siquiera leen mucho las escrituras. Tres comidas al día y luego se van a dormir. En las salas de meditación tú ves una capa gruesa de polvo en las bancas para la meditación porque nadie se sienta en ellas. Debes sentarte en meditación y cultivarte verdaderamente, pero nadie lo hace. En aquel entonces, para una verdadera cultivación se cultivaba todo el día. Tienes que sentarte en meditación noche y día. Era lo más importante. Ahora no se hace más. Y dice que eso era uno de los principales aspectos de mejorar el nivel de cada uno. Si alguien interfería contigo mientras estabas sentado en meditación, se consideraba un daño muy severo. Si algún monje comía algo como cebolla, jengibre o ajo, el fuerte olor perturbaba a los demás. Entonces no podían entrar en tranquilidad y por eso no podían cultivarse, porque en esos días los monjes se sentaban a meditar en círculos de 8 o 10 personas en la selva o en una cueva. Pero con tan fuerte olor, ¿cómo podían los otros entrar en tranquilidad? Y aquel tiempo explícitamente se estipuló que cebollas, jengibre y ajo eran comidas y no se debían comer. Así vino la prohibición para los monjes. Les estabó cebollas, jengibre y ajo. En realidad, una vez que cocinados dejan de dar olor, no hay tal problema. Por eso se prohibió comer cebollas, jengibre o ajo crudos. Después se propagó a China, a la India, ya reformado en el budismo Mahayana, y los preceptos se incrementaron. Los requisitos eran para conseguir la cultivación de la ley bodhisattva o incluso la ley Buda. En tanto, los requisitos de los preceptos se elevaron, considerando la carne como comida huen y se prohibió. Así es como pasó. Acabo de hablar del tema de comer carne y las razones detrás de ello. Ustedes saben, hay muchos monjes que han alcanzado un alto nivel de cultivación y descubrieron que comer o no comer carne no es el aspecto principal para nada. Alguna gente, especialmente en la provincia de Guangdong y en el sur de Asia, tienen la siguiente expresión. Si les preguntas a ellos, ¿estás cultivando Buda?
esas palabras parecen estar fuera de moda. No dicen que están cultivándose en Buda. Dicen, mi familia es vegetariana. La implicación es, estoy cultivándome en Buda. Consideran que ser vegetarianos equivale a cultivarse en Buda, pero está lejos de ser así. Si tú no comes carne, tan solo has dejado al lado un apego que se refiere a la carne. Pero los apegos de hombres son muchos. Como dije, ostentación, celos, toda clase de pensamientos son muy numerosas. Dejando al lado un apego ya es la cultivación de Buda, yo digo que estás lejos de ello. Eso no puede representar la cultivación de Buda. Es el periodo final del Dharma, por eso se confundieron. Piensa, si no comiera carne, ya podría obtener el estado de Buda de ninguna manera. Si no puedes elevar tu sin si no comes carne, incluso si fueras a ayunar, aún no lo podrás alcanzar. Así tienes que verdaderamente elevarte a ti mismo. Practicar entre la gente común y el ambiente más complicado, recibiendo golpes y tropezando, es la única manera en la que podrás elevarte en la cultivación y abandonar todas las cosas malas que tienen los seres humanos. Recién hablé de cómo tratamos el Falun Gong, el asunto de comer carne. Por eso nos esforzamos artificialmente. Por supuesto, alguna gente ya se había abstenido de comer carne, entonces continúan de esa manera. En realidad, cuando alcanzas un alto nivel en la cultivación, tienes que hacer esto. Pero nosotros, pues mí mismo, tal vez alguna gente preguntará, ¿qué come el maestro? Yo como de todo. Pero no como esas culebras venenosas y otras cosas por el estilo. Como la comida usual, y si hay carne, la como igual que cualquier otro, pero no estoy apegado a ella. Si está allí, la como hasta que me lleno, y eso es todo. La consideración principal es que vine a difundir la ley, y al hacerlo, no se puede evitar una cantidad de actividades sociales y esa clase de cosas. Cuando Sakyamuni propagaba la ley en su tiempo, también se encontró en estas situaciones. Hablando de comer carne, hablaré acerca de beber alcohol y fumar, porque todas estas cosas son adicciones humanas y adicciones son apegos. Si eres adicto, entonces es un apego que no puedes dejar de lado. En el pasado, las religiones dijeron que beber alcohol puede desordenar la naturaleza. Y si tu naturaleza está desordenada, ¿no estaría todo desordenado? ¿Cómo podrías practicar la cultivación? La escuela Tao dice que beber alcohol bloquea los canales de energía. Por supuesto, sea o no cierto, no hablaremos. Pero sentimos que lo que hemos visto es que quienes desarrollan a través de la cultivación su cuerpo, especialmente los de la escuela Buda, se molestan con el olor al alcohol. Realmente les desagrada el olor al alcohol. Cuando bebes alcohol, todos los seres vivientes en tu cuerpo, incluyendo tu gong, abandonarán tu cuerpo, no se quedarán en tu cuerpo. El olor es muy fuerte, por eso los insto a no tomar. Bien, ¿qué pasa en actividades sociales inevitables? Ahora, especialmente aquí en el sur, con las reformas y aperturas, nadie te va a forzar. Se pregunta, ¿qué desearías beber? ¿Tú pides un gaseoso, un Sprite, agua mineral y otro individuo una cerveza? Yo diré que es lo que tú quieres. Si realmente rehusas beber, no creo que nadie te obligue. La gente que no practica la cultivación dice que beber un poquito de alcohol puede vigorizar la circulación de la sangre y que tiene algún beneficio a la salud. Eso es lo que la gente común dice, pero ¿cómo practicando? ¿Qué circulación vas a vigorizar? ¿Lo necesitas para vigorizar la circulación de tu sangre? A continuación hablaremos de fumar. Se dice que beber, la gente común dice que beber alcohol puede vigorizar el cuerpo y para los mayores, beber un poquito puede disipar el frío. Está dicho, existe. Por lo menos la medicina china habla de vinos medicinales. Al mismo tiempo, aquí menciono algo. En la escuela Dao, aquellos que cultivan el gran Dao, hay una clase de gran Dao, no son todos como este. Hay algunas escuelas que enfatizan en la bebida. No paran hasta que estén borrachos y después, si están borrachos, duermen y no se despertarán por unos días
meses o incluso por unos años. ¿Por qué hacen esto? Les digo a todos, no es que ellos tengan apego a actuar así, es porque no está cultivando la persona, sino su fu yuan shen, fu yi shi, para espíritu o espíritu asistente. El alcohol es utilizado para anestesiarse y solo así la persona puede cultivarse. Realmente es penoso. Mucha gente sabe que en la historia muchos inmortales fueron muy buenos para dormir y los admiraban. Yo diría que es realmente patético. Ellos por sí mismos ni siquiera saben quién está cultivándose. Solo en el último paso comprenderán. Por supuesto, la ley que estamos enseñando hoy, hay muchas cosas que no se deben dejar saber a la gente. En el pasado, todos saben, cuando la ley de Sakyamuni se transmitía, muchos dependieron de iluminarse a ciertas cosas, pero ahora lo hemos explicado muy claramente. Pero nosotros enseñamos teniendo en cuenta la actualidad en un periodo muy especial de la historia. Si sigues enseñando la ley como en aquel tiempo, nadie te escucha. La gente de hoy es más difícil de iluminarse. Incluso si les dices, no necesariamente lo hacen. Hay gente que todavía viene con preguntas enredadas. Por supuesto, la cualidad de iluminación difiere de persona a persona. Volvamos a la cuestión de fumar. La gente dice que beber alcohol trae algún beneficio para la gente común, pero fumar no tiene el menor beneficio. Alguna gente dice, durante la campaña contra el tabaco, alguien dijo, no se sabe quién, pero algunos fumadores usando estas palabras empezaron a difundir el concepto de fumar puede descansar el cerebro, relajar el sistema nervioso, o que fumar es bueno para el trabajo mental. Yo digo que es disfrazarse a uno mismo y guiar mal a otros. Fumar no puede refrescar tu cerebro para nada, ni darte ningún beneficio. Al contrario, te hace daño. Entonces, ¿por qué alguna gente se siente descansada después de fumar? ¿Por qué existe esa sensación? Como dije, está todo en tu mente, es engañarse a sí mismo. Tú piensas que es así, lo crees, por lo tanto en tu mente se produce tal efecto. Al mismo tiempo, no es que porque fumaste un cigarrillo que te sientes mejor. Es porque mientras fumabas no estuviste haciendo nada, estuviste sentado descansando, lo cual te permitió relajarte. No es que fumar te haya relajado más. Pues el fumar no te hace nada bien. Todos saben como practicantes, tenemos que purificar nuestros cuerpos, continuar purificando nuestros cuerpos y atravesando a los niveles hacia arriba. Y la gente con enfermedades tiene que purificar su cuerpo y librarse de ellas. Estamos constantemente ayudándoles a purificar su cuerpo y algún también tiene efecto. Luego tú vas y viertes sustancia negra balde tras balde. Todos saben estos días cuando te dicen que no debes fumar, dicen que es malo para tu salud y cuando educan a la gente acerca de los efectos de fumar, dan muchos ejemplos. En disección del cuerpo humano se ha descubierto que la tráquea, la ramificación de la tráquea e incluso los pulmones son negros en los fumadores de larga data. Más aún, el esófago es negro. Lo dicen es muy cierto, después de una infección está allí a la vista, es negro, por supuesto es negro. Los norteños saben cuando ponen una chimenea, ha salido humo durante largo tiempo, tiene que limpiarse, de otro modo estaría lleno de cenizas. Y tú echas humo, no te limpias y solo lo viertes dentro, por supuesto que está negra. Además, como practicantes están continuamente purificándose y estás todavía contaminándote. ¿Acaso en qué punto estás conformándote? Pues les digo, si de veras quieres practicar gum, entonces deja de fumar. ¿Cuándo se ve a un cultivador budista o taoísta o una estatua de Buda sentada allí con un cigarrillo? Alguna gente no puede dejar de fumar, tú dices, no puedo dejar. La razón principal es que tú no tienes fuerza de voluntad, no deseas dejar, tu adicción es muy fuerte. Por supuesto, sin ninguna motivación parece que es muy difícil de dejar, les digo. Si desean cultivarse, dejen de fumar de hoy en adelante. La buena noticia es que mientras les he estado hablando hoy acerca de fumar, les he estado aviando algo que hace que vuelvan a fumar nuevamente, el sabor del cigarrillo les será muy incómodo, tendrá más sabor en tu boca. Por eso tu adicción se hará más débil, por lo tanto, abandónalo de hoy en adelante. Ahora es la oportunidad.
Si no la dejas ahora, no habrá otra chance como esta. Acabamos de tratar el tema de matar y comer carne. A continuación hablaremos de los celos o envidia. Eso es algo muy serio. Tenemos que subrayarlo para la discusión, tenemos que resaltarlo. No puede quedar en el tintero. Todos saben, cuando hablaba de Xinxin, siempre hablé en general. No había singularizado ningún apego específicamente para la discusión, pero tenemos que hacer hincapié en los celos. ¿Por qué? Porque entre la gente de hoy, la gente moderna está manifestándose de lo más fuerte. Cuando la gente hace cosas malas, muchos se deben a los celos o la envidia. Muchos han enfermado sus cuerpos, no pueden dormir bien, ni pueden comer. Eso también es por celos, que interfieren seriamente en la gente de hoy. Busquemos sus orígenes, como sugiero. Todos saben, los chinos somos muy introvertidos. Los extranjeros, los occidentales, lo encuentran extraño. ¿Cómo los chinos son así? Si algo es bueno o malo, nunca lo dicen. Es obviamente así. Le dicen que es otra cosa. En realidad, eso es modestia, pero no lo entienden porque son muy extrovertidos. Los chinos no son así, no se dan cuenta si alguien está enojado o infeliz. Por supuesto, ser refinado y modesto es algo bueno, pero también ello ha aparejado otro aspecto negativo. Debemos mirar las cosas por ambos lados, debemos mirarlas dialécticamente. Principalmente, este carácter introvertido chino viene de confucianismo, que enseñaba a ser culto, modesto y no revelar nuestra fortaleza. El hombre de hoy, en el periodo final de Dharma, sea el confucianismo, taoísmo, budismo, catolicismo y protestantismo, ¿cuánta gente puede actuar de acuerdo a sus requerimientos? Es decir, ya no hay ley en sus corazones como requisitos al llegar al fin de Dharma. Entonces, cuando llega a este punto y el hombre está fuera de control, el carácter introvertido como el de nosotros, los chinos, puede ocasionar celo intenso. Acabo de decir que los extranjeros son extrovertidos. Les doy un ejemplo. Tomemos a un extranjero. Cuando está feliz, te das cuenta. Si está enojado, también te das cuenta. Y un rato, cuando se ha calmado, te das cuenta de nuevo. Expresa todo libremente. Y piensa que así debe ser. No hace hincapié en algo como la modestia. No habla de esto. Piensa que uno debe ser realista. Pero los chinos se hablan de modestia, por lo tanto la diferencia es muy grande, pues los chinos son muy introvertidos, mientras que los occidentales muy extrovertidos, expresan y demuestran todo por afuera. Por ejemplo, trabajando en un país extranjero, si haces un buen trabajo, el jefe está feliz y te da una bonificación, te da más dinero. Este extranjero es muy extrovertido, está realmente feliz. Cuenta el dinero frente a todos, billete por billete, diciendo, oh, sí, el jefe me dio tanto dinero. Luego lo pone en su bolsillo y se va. No lo oculta de nadie, pero el chino no lo haría así. Si haces un buen trabajo y tu jefe o supervisor te da una bonificación, lo escondes rápidamente para que los otros no sepan. ¿Por qué? Porque los otros te envidiarán. Inclusive tus buenos amigos no se sentirán bien. Dirían, invítanos a comer, sácanos a comer, y te harán ir. Por eso, esas dos diferentes clases de modos de ser llevarán a dos consecuencias diferentes. Mira a un chico en el extranjero, si obtiene 100 puntos en la escuela, correrá a casa llevando su mano su examen feliz y gritando, saqué 100 puntos, me saqué 100 puntos, saltando todo el camino a casa. Los vecinos abrirían sus ventanas y dirían, oh, Tomás, buen muchacho. Está bien, Juan, la próxima vez vuelve a hacerlo. Los vecinos comparten su alegría, pero si ocurriera en China, serían malas noticias. Ese estudiante sacó 100 puntos, extasiado, corre a casa, obtuve 100 puntos, me saqué 100 puntos. Antes de abrir la puerta o la ventana, los vecinos ya comenzaron a quejarse en sus casas. ¡Qué gran cosa es para ostentarlo! ¿Solo sacaste 100 puntos? ¿Qué no ha sacado 100 puntos? Por lo tanto, diferentes modos de ser guían a diferentes consecuencias. En realidad, esto es la manifestación de un apego. Esto es envidia.
Esta envidia hace muy tensas las relaciones personales. La gente no se respeta y entre ellos se da una puñalada por la espalda. Los extranjeros no lo comprenden. Dicen, ustedes los chinos pelean entre ustedes y se crean problemas entre ustedes mismos. Los que están fuera del país saben lo que los extranjeros dicen. ¿Cómo es que ustedes los chinos son tan desunidos y crean problemas el uno a otro? Digamos que una persona es empleada y que esté haciendo un buen trabajo. De pronto habrá alguien que le haga un revoltijo de cosas y hable mal de él. Solo dice que nuestro pueblo. Pues la envidia está interfiriendo muy seriamente con la gente del presidente. Lo mismo va para los cultivadores. Ustedes recién comenzaron en la vía de cultivación. También tienen muchos defectos al respecto. Hay mucha envidia que tienen que quitar. ¿Por qué subraya este asunto tan seriamente? Porque hay una regla que se ha escrito con fuego, que si no eliminas la envidia, no obtendrás el fruto verdadero. No interesa cuán bien te cultives en otros aspectos, no se te permitirá tener éxito. Por eso, este asunto es muy serio. Incluso entre los practicantes se manifiesta con fuerza. La gente común no coopera mutuamente causando un número de factores que llevan a la falta de unidad y siente un desequilibrio en sus corazones. ¿Por qué sienten sus corazones desequilibrados? Piensan, tú cargas tu cabeza sobre tus hombros y yo cargo mi cabeza sobre mis hombros. ¿Por qué tienes que ganar más? Por supuesto, incluso aunque es el mismo trabajo, la recompensa es diferente. Porque en la superficie parece, depende de si uno está haciendo un buen o un mal trabajo, depende de cuán bien trabaja uno, pero en realidad se debe a la cualidad innata de cada uno. Unos años atrás, durante el periodo del socialismo absoluto, se decía que toda la gente nace igual y son las cosas postnatales las que cambian a la gente. Yo digo que esas palabras son muy absolutas. Entonces, ¿por qué hay hombres y mujeres? ¿Cómo es que nacen niños enfermos? Aún así es más raro, algunos nacen con pelo, con dientes o pueden hablar. Hay de toda clase. Pues no son iguales en todas las situaciones. Las cosas postnatales cambian a la persona. Yo digo que no es cierto, porque su vida ha sido dispuesta de esa manera desde hace mucho atrás. ¿Cómo pueden ser iguales? Su vida se desarrolla en el futuro de acuerdo al camino de su vida. Entonces, si no tiene estas cosas, su vida puede obtenerlas por la fuerza, no puede. Por eso se desarrolla la envidia. No puede comer bien ni dormir bien, se enferma y cuando se hace viejo, se vuelve pesimista, distorsionado, amargado y sufre de una serie de enfermedades completamente sin esperanza, desesperanzado y desconsolado. En realidad es porque no puede ver este principio. Es como el principio del cual les hablé antes. Ustedes ven a una persona que es buena para nada. En la fábrica parece muy inepto. Mientras que tú todo lo haces bien, todos te hacen cumplidos. O están en la misma oficina y cualquier cosa que él haga no sale bien y lo que tú haces sale bien, pero es quien ha sido promovido como ejecutivo e incluso se convierte en tu jefe. Entonces te desequilibras en tu corazón y vas por todas partes quejándote. El hombre no comprende ese punto. Aunque sea completamente incompetente, tiene lo bueno en su vida. Tú eres competente, pero no lo tienes en tu vida. ¿Verdad? Entonces no interesa cómo trates, no resultará. A no ser que hayas cometido malos actos, como quitar cosas de otra gente que no te correspondían. En ese caso habrías generado un karma muy grande. La gente común no puede ver este nivel de principios, pues cuando se hacen viejos no han obtenido nada y se desesperan, no tienen consuelo. Incluso a una edad avanzada todavía no pueden dejar este apego. Ellos viven una vida agotadora, están confundidos y no saben cómo vivir. Por supuesto, nuestra lección es para practicantes. En realidad, así es. Entre la gente común, la envidia se manifiesta muy intensamente. Entre los practicantes también. Por supuesto, las circunstancias son más o menos diferentes. Cuando alguien practica mejor que tú, te vuelves desbalanceado en tu corazón. Incluso entre los supervisores de nuestros centros de asistencia, ciertos individuos se desequilibran si son reemplazados. Por supuesto, la mayoría se conduce bien. ¿Cómo puede ser eso mejor que él? ¿Cómo me han descendido? Ahora él está allí. ¿Acaso te di un puesto de funcionario?
o te dije que sirvieras a otros? Si quieres ser un funcionario, ve y sé uno en el trabajo y además harás dinero. Aquí todos son voluntarios. ¿Qué apego puedes tener? Tú estás haciendo esfuerzos completamente para el beneficio de otros. Hay quienes llevaron carteles a casa y no se los darían a otros como si se los hubieran dado a ellos exclusivamente. Son para difundir el Falun Gong. En tu casa, ¿cómo se difunde? Eso es obstruir nuestra difusión. ¿Cómo podrías decir que estás viviendo tu vida al estándar de los practicantes? ¿No es ese el asunto? Hay otros, por supuesto hay muy pocos en nuestra escuela, muy poca gente de ese tipo, pero es bastante serio en otras escuelas. En otros sistemas de Qigong, entre los practicantes se pelean por dinero, compiten, no cooperan y se pelean también entre los diferentes sistemas. Uno insulta a otro, luego los otros devuelven la ofensa. Es un desbarajuste. ¿Acaso todo eso nos debe a la envidia? Tú eres bueno, es malo. Tú eres bueno, es malo. Todos esos son apegos de la gente común. Todos son gente común. ¿Para qué practicar con ese caso? ¿Para qué sirve practicar con? No tiene sentido. Por supuesto, es muy difícil despojarse de eso. En la cultivación del Tao en China antigua también hubo gente con esta clase de apegos, muchísimos. Por ejemplo, como narra un libro de cuentos, cuando Jiang Ziya fue asignado por el maestro primordial celestial para conceder títulos a las deidades. Pero Shen Gongbao no pudo soportarlo, se puso muy celoso y dijo, si me cortaron la cabeza, la podría poner de nuevo sobre mis hombros. Y él, este viejo podrido, fue elegido para hacer esto y yo no. Y luego siempre le causó problemas, aunque solo es un cuento, ilustra este punto. A través de la historia siempre ha existido la envidia entre discípulos del mismo maestro. Esta situación es muy seria. Si no puedes quitar la envidia, nunca lograrás éxito en la cultivación. En el pasado, si hablabas de poderes sobrenaturales en los monasterios, era muy natural. En el tiempo de Sakyamuni se hablaba y usó poderes sobrenaturales. Su primer discípulo, Mu Jianlan, fue reconocido como el número uno en poderes sobrenaturales. Hay una de mujer entre sus 10 discípulos mayores, Lian Huasa, también conocido como número uno. Hay muchas historias acerca de ellos. Pero si hoy en día en los monasterios hablas de poderes sobrenaturales, te dirán que tienes la cultivación desquiciada. ¿Por qué? Porque en los monasterios, esos abates y superiores, por supuesto que ha habido muchos monjes maestros grandes a través de la historia china, pero la situación ha empeorado más y más. Cada generación es peor que la previa, transmitido hasta hoy es aún peor. Por eso, esos abates y monjes mayores en los monasterios no necesariamente son gente de buena cualidad innata, son solo mayores. Por lo tanto, es su turno para tomar la posta. Esos son títulos otorgados por la gente común, no son de Budas. Por supuesto, cuando alguien se convierte en abad, es atendido por otros y está bien. Pero mientras más se lo atiende, menos se esfuerza, mientras menos sufre, más difícil para él suceder en la cultivación. Pero el monje principiante, quien cuida el fuego en la cocina y prepara los alimentos, no necesariamente es una persona de pequeñas cualidades innatas. No se puede mirar el rango de cada uno. Cuando más sufre, más fácil les iluminarse. Un día se ilumina y los monjes de todo el monasterio vienen a buscarlo para hacerle preguntas. El abad no puede soportarlo. ¿Cómo voy a mantenerme de abad? No está bien, se vuelve terriblemente envidioso. ¿Cómo se iluminó él y no yo? No, no puede ser, tiene cultivación desquiciada. Échenlo del monasterio. Fuércenlo a salir. Gradualmente esto lleva a la situación de hoy en que si alguien habla en los monasterios acerca de poderes sobrenaturales, se dice que es cultivación desquiciada. Por lo tanto, es todo lo que diré acerca del tópico de la envidia. Es un tópico muy serio. Mucha gente en la sociedad de hoy día, cuando el hombre ha llegado a este estado, muchas cosas se deben a la envidia. No les queda mucho tiempo. A continuación, hablamos de la relación entre el tratamiento de enfermedades en hospitales y el tratamiento
por Qigong. Todos saben que el tratamiento de enfermedades por Qigong, Qigong es la práctica de cultivación de más bajo nivel, es decir, un maestro de Qigong realmente es un cultivador. Cuando un cultivador cura enfermedades, puede dar resultado. Un cultivador de alto nivel puede alcanzar el nivel de disolver karma. Un cultivador de bajo nivel no puede alcanzar el grado de disolver karma, pero puede retroceder la enfermedad. Por eso tú no lo obtienes ahora, pero lo obtendrás en medio año o un año más tarde o en pocos años más. O cuando él lo empuja más lejos, se transformará en otras tribulaciones. No tienes más aquella enfermedad, pero tal vez tu familia encuentre algún desastre o se transfiera a tus familiares o buenos amigos. Esta clase de problemas surgirá. Por eso, usualmente, los maestros de Qigong que todavía están en el curso de la cultivación no pueden alcanzar la meta de disolver el karma. Solo pueden posponer el efecto de karma o transformar el karma, porque muchos maestros de Qigong cultivan su fuishi para conciencia, pero no sabe lo que está haciendo, cómo se hizo, cómo se han curado las enfermedades. Todo lo que saben es que la enfermedad ha desaparecido y los pacientes también saben que se sienten mejor, no tienen más la enfermedad, pero no pueden realmente resolver el problema. Solo alguien que se haya cultivado a un nivel muy alto verdaderamente puede solucionar este problema de raíz. Pero sea de alto o bajo nivel, a través de los años, estos cultivadores han curado las enfermedades de mucha gente, fortaleciendo la salud. Es bien sabido por el público. Si no, ¿por qué habría tanta gente practicando Qigong? Es una actividad popular que no puede ser ignorada. Yo diría que ahora hay millones de gente practicando Qigong, una actividad a gran escala a través del país que no puedes pretender que no existe. No puedes negarlo. ¿Por qué la gente cree tanto en esto? Porque en realidad puede tener el efecto de fortalecer el estado físico. Y esta dimensión física de la gente común, a ellos no les importa a dónde han ido las enfermedades. Se sienten bien ahora y están más saludables. Por eso pueden jugar tal papel y ganar tal estado. Es decir, nadie puede ignorarlo, nadie puede negar los efectos que el Qigong ha tenido en la salud de la gente. De todos modos, hay algunos médicos que son obstinados y no creen en el Qigong. Tan pronto como menciones la palabra Qigong, dirán algo muy hostil, muy irracional y fuera de ciencia. Ellos dicen, si tu Qigong puede sanar enfermedades, ¿para qué necesitan médicos? Es lo que dicen. No tiene sentido y también es muy hostil, pues algunos maestros de Qigong se quedaron sin palabras y les ha sido muy difícil tratar de explicarlo. En realidad, Qigong, cuando un cultivador está curando enfermedades con métodos de cultivación, está usando algo superior a la ley del nivel gente común para curar sus enfermedades. Es decir, está interfiriendo en lo que se le concierne a la gente común. Cuando un cultivador está haciendo estas cosas por compasión y a una escala chica individualmente para poca gente buena y no tiene un efecto de gran escala en la sociedad, no es problema. Pero hacerlo como profesión definitivamente no traerá ningún beneficio. Un verdadero cultivador puede hacerlo para sus discípulos. Tampoco es problema. Si este Qigong, si estas cosas de la cultivación se sacaran de la sociedad y se introdujeran en hospitales o centros de rehabilitación o si se formaran grupos de maestros de Qigong para curar enfermedades, podrías ver que la efectividad de aquellos tratamientos sufriría una declinación aguda. Usualmente sus tratamientos funcionarán la primera vez, pero luego se volverían como los hospitales. Requerirían de varios cursos de tratamiento y los resultados no necesariamente serían tan buenos como los hospitales. ¿Por qué ocurriría esto? ¿Por qué no está permitido que el estado de la sociedad humana común sea casualmente dañando? Una ley extraordinaria no puede interferir incondicionalmente con la ley de la gente común. Es ordenar los principios de la gente común al azar, ese nivel está dentro del nivel de la ley. Y que tú por azar lo desordenes, ¿cómo podría permitirse? Ese es el principio. Por eso no puede ser usada para establecer hospitales. No puede hacerse a gran escala. El apogeo del Qigong que ocurrió en los pocos últimos años fue una circunstancia especial y un periodo histórico especial. Aquel tiempo ha pasado.
Es decir, la razón fundamental es que el qigong no puede reemplazar hospitales, realmente no puede, pero puede curar enfermedades. Sí, por supuesto que puede, porque para que una persona pueda llegar a nivel de cultivación, se puede limpiar su cuerpo de cualquier problema y enfermedades. Es así. Cuando una cosa tan de alto nivel, algo que alcanzó un reino tan alto, es utilizado para tratar las enfermedades de la gente común, por supuesto tendrá efectos milagrosos. Pero estas cosas no pueden interferir con la sociedad humana en gran escala. Unos maestros de qigong dicen que los hospitales no pueden tratar enfermedades, que la medicina es venenosa y que las operaciones matan. Yo digo también, estas palabras son muy absolutas. ¿Quién sabe cómo se convirtió alguna gente en maestro de qigong? A ellos les gusta ofrecer definiciones como un entendimiento superficial. Los hospitales sí pueden tratar enfermedades. Si no pudieran, ¿quién iría al hospital por tratamiento? ¿No se remueven algunas cosas después de una operación? ¿No admites que aquel puede curar enfermedades? El tomar medicinas puede en realidad tener efectos, es decir, los hospitales pueden en realidad curar enfermedades. Pero hay un punto, porque hay una gran cantidad de enfermedades que no pueden ser diagnosticadas hoy en día y muchas enfermedades pueden ser diagnosticadas pero no curadas, porque inclusive aunque los métodos de tratamiento están sobre el plano de la gente común y se desarrollan de acuerdo al progreso de la ciencia de la humanidad, no pueden desarrollarse de una forma especial, porque aunque los métodos de tratamiento pertenecen a la gente común, con progreso total de la ciencia humana, no progresaron en forma especial. Pero la enfermedad está más allá del dominio de la gente común, porque como dije, las enfermedades son karma. Algún karma es grande como una montaña, por eso es muy difícil de tratar. Algo es esto, es como si fuera alimentado a través de una tubería. Lo curas en un rato hueves, son difíciles de curar, no pueden curarse. Por eso los métodos medicinales tan solo pueden ser así. Algunas enfermedades pueden ser curadas, algunas no. Por eso los hospitales dicen que las enfermedades deben tratarse temprano. Cuando es pequeña es fácil de curar, cuando es grande es difícil de tratar. Algo de verdad en ello. Hablando de tratamiento de enfermedades, aludimos a la medicina china, porque está directamente relacionada al qigong. Ahora hay muchos institutos de medicina china que practican qigong. Tenga cuidado de no practicar el falso qigong, daña a todos sus estudiantes. La medicina china jugó un gran papel en la antigua China y aparecieron grandes médicos como Sun Simiao, Wang Tuo, Li Shizhen, Bian Xue, etc. Además, como se ha visto en los registros de los textos de medicina, toda esta gente tenía poderes sobrenaturales. Como acabo de decir, la ciencia de la antigua China fue mucho más sabia que la presente vía científica que ha venido de oeste y se habría desarrollado con mayor rapidez. Pero los chinos tienen una característica única. Dicen, si no encuentro una buena persona, no transmito mis cosas. Me iré con ellos a la tumba. Por eso, artificialmente, una gran cantidad de cosas no pudieron hacerse saber a todo el mundo y gradualmente se reemplazaron con las cosas muy, muy prácticas del oeste. Las cosas prácticas pueden reconocerse y ahora se está allanando el camino, el cual a mi entender es muy lento. La antigua medicina china también fue de la misma manera, más desarrollada que la medicina moderna. Alguna gente probablemente no lo crea y dice que en la medicina moderna los métodos de tratamiento y diagnóstico son tan avanzados como tomografía computada, supersónicos, escáneres, rayos X, etcétera, etcétera. Incluso se ven las enfermedades en tus órganos internos. Yo digo, no necesariamente. Todos saben, miren los libros de medicina que tiene escritos los grandes médicos como Hua Tuo, Sun Simiao, Li Shizhen, Bian Xue y otros, todos con poderes extrasensoriales. Su tiempo puede ver el cuerpo humano. Aún más cuando nuestro nivel es alto, aquí parado y mirando a una persona, yo puedo ver los cuatro lados de ti desde esta sola posición. Cuatro planos y puedo ver también los tejidos de tu cuerpo capa por capa. Y puedo también ir a través de esta dimensión y ver la causa de raíz de la enfermedad en otras dimensiones. ¿Su medicina moderna puede alcanzar esto? Su medicina moderna no tiene este alcance para nada. Además, llevo conmigo todas estas cosas donde quiere que voy y no consume energía. Tu equipo no funciona sin electricidad. Además, es tan grande que tienes dificultades para moverlo. Esas cosas siempre van conmigo.
Entonces, ¿cuál dirías que es el más desarrollado? Lo mismo sucede con los efectos curativos. Cuando estuve en la ciudad de Chichihar, vi a un hombre sacando dientes. No defraudaba a la gente, no habría podido engañarme. Tenía una pila grande de dientes que había sacado en el suelo sobre un pedazo de tela. Era de mañana y mucha gente que sale del parque después de practicar chigong vino para curiosear. Los que tenían un diente malo dijeron, ¿puedes sacarme el diente? No cobraba nada por sacar dientes, lo hacía más que nada para que la gente comprara su medicina. Tiene una botella de medicina de este tamaño, un líquido amarillo que emitía un vapor amarillo muy denso. Entonces, ¿qué hacía? ¿Un diente malo? ¿Cuál? Destornillaba la tapa de plástico y ponía la botella contra su mejilla donde se encontraba el diente enfermo y te decía que respiraras aire. Así. Después de aspirabas unas bocanadas de aire, aquel líquido medicinal amarillo no había disminuido para nada. Luego cerraba su botella y la ponía aparte. Mientras decía lo efectiva era su medicina, buscaba alrededor suyo. ¿Qué buscaba? Sacó de su bolsillo una caja de fósforos y sacó un solo fósforo. Luego levantaba la mejilla de la persona. Solo había pasado un momento. Con palillo de fósforo, apuntó al diente y con un ligero golpe salió el diente. Aún más hubo solo una pequeña mancha de sangre, no sangró. Sacaba dientes a quien quiera que le pidiera. Nadie se negó. Junto a allí un gran número de dientes. Me asombré, vi que la medicina era realmente poderosa. No era de la localidad porque te dabas cuenta de que era del noreste, no era de la localidad. Decimos que muchas de las cosas difundidas, propagadas entre la gente son buenas. Todavía hay muchas cosas buenas. Si vas a un médico de la medicina occidental, dices que la medicina occidental es avanzada. Si vas al dentista para que saque una muela, te hará daño. Los instrumentos son precisos y buenos, cargados con cromo, incluso giran automáticamente, automáticos, muy lindos. Y las sillas son muy bonitas también, pero ¿para qué sirven? Miremos su efectividad, su función práctica. Te sientas allí, sáqueme el diente, está bien. ¿Cómo se saca? Primero, inyectar anestesia, lo cual, por supuesto, tiene efectividad instantánea. La inyección de la anestesia también duele mucho. Un pinchazo, aquí otro proyecto. Los pinchazos te hacen gritar. De todos modos, en un rato está anestesiado. Bueno, ahora que está anestesiado, empezamos. ¿Cómo se saca diente? Todos saben, tomar un par de pinzas, pinzas verdaderas de hierro y ca. Lucha por sacarlo. Tira, solo está tirando. Pero el diente se rompe y la raíz queda adentro. ¿Qué se hace? Toma un martillo grande de hierro y un cincel, como el de los carpinteros, y dan. Trata de sacarlo de a pedazos. Si tus tejidos no te duelen, tu corazón lo siente, estás asustado y tiemblas. Por fin, con dificultad, terminó. Luego trae este sofisticado instrumento y comienza a taladrar. Tus nervios taladrando hasta que te tiemblas. Todavía tienes que escupir grandes bocanadas de sangre. Luego vas a casa, tienes que recuperarte un rato antes de que puedas regresar para el diente postizo. Entonces, ¿cuál dices es el más avanzado? El primer hombre solo usa un palillo de fósforo y saca el diente con golpe ligero. Por supuesto, eso no es para dejarlo por tierra o decir que la medicina occidental es lo que sea, pero hoy en día eso es así. Les digo que la ciencia de la medicina antigua china fue realmente muy avanzada. Pero paradójicamente, cuando digo que la ciencia de la medicina china antigua fue muy avanzada, no estoy hablando de la medicina china moderna. La medicina china de hoy es un producto de la combinación de la medicina china y la occidental. Los primeros médicos chinos del Instituto de Medicina China estudiaron con médicos de la medicina occidental. Ahora sus métodos de diagnosticar y tratar son aquellos de la medicina occidental. Muchos métodos son de la medicina occidental. Por supuesto, tenemos algunos médicos de la medicina china que están sentados aquí y no piensan nada negativo. Lo que estamos describiendo es un fenómeno general. La medicina china corriente es realmente así. No importa cuán brillante sea, no hay Huatuo, Li Shizhen o Bianxuan, aunque la medicina china se ha desarrollado ahora y está siendo popularizada y promovida, su esencia es criticada. Y lo que heredó son solamente algunas experiencias y recetas. Hoy hemos mencionado esas cosas. Es todo por hoy.